El proceso de mayorización en algunas empresas se hace de manera automática, casi en todos los sistemas de contabilidad computarizados a los cuales puede tener acceso cualquier empresa, por muy pequeña que sea. Hay sistemas de diferente magnitud, hay sistemas muy básicos, muy sencillos que los puede perfectamente los puede eh, adquirir una empresa, una microempresa. Andamos eh, hablando de un un promedio de unos 500 dólares, un buen sistema. Chiquito, ¿no? Eh, ya si queremos sistemas más grandes, pues estamos hablando de una inversión mayor. Y obviamente si queremos un sistema ad hoc, como le llaman, es decir, hecho a la medida de las necesidades de una determinada empresa, que se lo hagan prácticamente eh, exclusivamente para esa empresa, pues obviamente estamos hablando ya de inversiones un poco más fuertes. Ahora, en la mayorización, entonces en esos sistemas ya no hay necesidad de estarla elaborando de manera manual, sino que el sistema mayoriza de manera automática. Luego hay que aclarar también de que en una empresa real no hacemos T de mayor. Es así. Las T son un recurso didáctico que utilizamos los profesores de contabilidad para poder explicar de manera sencilla este proceso. Entonces tenemos las T de mayor, nos salieron un total de 20 cuentas. Aquí tenemos las 20 cuentas eh, con sus respectivos saldos y sus respectivos movimientos. ¿verdad? Por ahí les envié el modelo, les envié la mayorización y les envié el modelo de, eh, de balance de comprobación, ¿verdad? Para que lo tuvieran listo ya para este día, solamente lo vamos a ir llenando. Ahora, el balance de comprobación, que lo tenemos acá en la siguiente página, eh, tiene básicamente los siguientes elementos tienen los códigos el nombre de las cuentas las sumas y los saldos el balance se puede hacer eh, de saldos o de sumas y saldos ¿verdad? Eh, decíamos en la clase pasada de que se hace de saldos cuando eh, se requiere prácticamente o solamente el saldo final de cada cuenta y no se necesita conocer lo demás pero si usted puede hacer un balance de comprobación de sumas y saldos, obviamente puede hacer uno de saldos, porque el de sumas y saldos es mucho más completo. Entonces, por eso vamos a hacer uno de sumas y saldos. Y para ello vamos a ir conectando la información que tenemos en la mayorización con este cuadro. Algo bien importante a considerar es que en el balance de comprobación nosotros debemos colocar acá los códigos. Y los códigos deben ir en estricto orden, el orden que deberían tener de acuerdo al catálogo. Entonces, esto es bien delicado porque si nosotros no ordenamos correctamente, al final, pues no pierde un poquito de sentido el elaborar el balance de comprobación. Ahora, el propósito de un balance de comprobación, como su nombre lo indica, es comprobar la cuadratura de todos los cargos y abonos que hemos hecho. Hay que aclarar también de que un balance de comprobación nunca le va a verificar si usted cargó la cuenta correcta o abonó la cuenta correcta. Eso usted puede haber cargado una cuenta eh, totalmente ajena a la operación que ha registrado y, y el balance de comprobación no le va a detectar eso. Lo que le va a detectar es cuadratura, es decir, corrección aritmética. Eh, es lo único que el balance puede comp eh, comprobar, que las sumas las restas y todas las operaciones aritméticas que hemos hecho, eh, tanto en, la partida, en las partidas como en la mayorización, estén correctas. Y de hecho, si nos da una diferencia, pues es precisamente ese el propósito del balance de comprobación, por eso se llama así. Porque al encontrar una diferencia, entonces tenemos que empezar a revisar hacia atrás, primero la mayorización, luego las partidas, para ver si ahí encontramos el error. Ya habiendo hecho esa aclaración, entonces vamos a irnos a la mayorización y tenemos que ir colocando eh, las cuentas de activo primero en el orden de su código. Las primeras cuentas, como vienen de la partida de apertura, ¿verdad? Que fue la primera partida que hicimos, ya están ordenadas, sin embargo se han ido agregando otras. ¿Verdad? Entonces vamos a comenzar acá. Eh, 1101 es la primera cuenta, ya de una vez coloquémosla. Eh, antes de trabajar con las columnas de sumas y saldos, primero vamos a llenar las columnas de códigos y de cuentas. Yo tengo vinculado acá el, el, los códigos con las cuentas, entonces solo obviamente voy a ir poniendo los códigos, porque te va a poner todo, ¿no? Eh, la primera cuenta es la 1101, que es caja, la otra es la 1102, que esas <coughs> prácticamente son las dos primeras cuentas y esas siempre van. Pero luego tengo que revisar. Según la partida 1, después seguía el inventario, pero hay otra cuenta que es deudores comerciales que estaba antes. ¿verdad? Eh, sí les voy a recomendar que no vayan copiando de una vez el, lo que voy poniendo en el balance porque eh, puede ser de que no me equivoque, o sea, deje fuera una cuenta y luego la tenga que agregar. Eh, 12, tendré que seguir la 13, aquí hay una 13 que es la crédito fiscal. Quiero ver otra con número 1. Ya no hay. Entonces sería la 1201 primero y luego la 1302. Seguimos en el activo porque todavía hay cuentas de activo. Hoy sí podemos meter el inventario. 1401, inventario. Y está la 1503, que es edificio, pero verifiquemos a ver si no hay otra eh, de 15. Veamos. No. Entonces ponemos la 1503, que es edificio. Veamos caja, bancos, inventario, edificios, eh, deudores comerciales, crédito fiscal. Creo que con esas terminaríamos las de los, las de activo, ya no hay otras de activo. Seguimos con las de pasivo, siempre guardando el mismo orden. La primera sería acreedores comerciales, creo que no hay otra antes de esa. Sería la 2101, acreedores comerciales. Eh, luego la 2102, que sería documentos por pagar. Uh -huh. Luego tenemos estos préstamos, pero es la 2402, veamos si no hay otra anterior, eh, está la 2202, pero aún así verifiquemos si no hay otra anterior, 2202, um, hay una 2201. Entonces iría primero a la 2201, acreedores los varios, la 2202, que es el débito fiscal. Eh, Veamos si hay otra 22, u otra 23. No, entonces sería la 2402, la siguiente. 2402. Y creo que ya no hay más de activo. Vamos a irles poniendo usted puede ir a las a las, a las chequeando, poniéndoles una crucita la parpa, de tal manera de identificando las que ya colocó y que le vayan quedando solamente las pendientes. Acá tenemos la 3101 que es capital social pagado, que esa es la única de patrimonio que tenemos. Y seguimos con el código 4, ¿verdad? Que sería gastos o compras. Y en ese sentido, pues creo que la que seguiría es compras. Luego iría a gastos de distribución, gastos de administración. Bueno, gastos de compra primero. O sea, es un proceso un poco así de, de ir teniendo buen ojo. Primero va compras que es 4201, y luego iría 4202, que es gasto de compra. Y luego iría la 4301, la 4301, y la 4302, gastos de, de distribución y gastos de administración. Vamos, no nos hemos equivocado, permítame. Lo iría la cuarenta y cuatro, cuarenta y dos cero dos. Uy. ¿Y qué nos equivocamos? Nos equivocamos. No faltaron, la, no faltaron la retención y percepción. Es por eso les decía que hasta que yo termine de colocar las cuentas, pues ustedes pueden, eh, pueden copiarlas. Porque aquí ya me, me comí esta percepción. Entonces voy a insertar acá. Insertar la fila. Y voy a copiar la fórmula porque aquí no la tengo. Y sería la 23, dice ahí 2203. Retenciones pretensiones y percepciones la que me había comido. Y luego va la cuarenta y cuatro cero uno aquí abajo, eh, luego la 5101, y uno cero uno que es ventas. y la cincuenta y cincuenta no y uno cero dos está aquí estas dos filas me sobran y las voy a eliminar y ahí tenemos son veinte cuentas una 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Siempre es bueno verificar cuántas cuentas cuántas tengo, cuántas cuentas he colocado. Y aquí ya todo está ordenado. De tal manera que si usted quiere hacer un estado de resultados, a partir de la 4201 tiene todas las cuentas que necesitaría para hacer el estado de resultados. Tiene compras, tiene gastos de compra, gastos de distribución, gastos de administración, tiene gastos financieros, ventas y rebasos sobre ventas. Y si quiere hacer el balance, pues aquí tiene caja, bancos, todos los ordenaditos, ¿no? Y luego tiene los pasivos y el capital social. De eso se trata. Bien, entonces, <coughs> ya es así como están, así quedarían las cuentas ordenadas, ¿verdad? Por sus respectivos códigos. De todas maneras, esto yo se lo voy a enviar también ya resuelto para que usted lo pueda tener a mano y se está grabando el video, obviamente, para que usted lo pueda verificar en YouTube. Eh, quiero antes de comenzar eh, aclarar sobre cómo vamos a hacer con lo del tercer parcial. Ya el tercer parcial está listo, solo lo estoy revisando. ¿Qué es el tercer parcial? Bueno, el tercer parcial es un ejercicio completo. Eh, donde vamos a tener eh, todas las transacciones de la, de la empresa durante el mes de diciembre. Eh, vamos a tener un balance inicial, vamos a tener compras, ventas, pago de cosas, etc. Usted va a hacer el, el balance inicial, va a ser la partida número uno, que es la de apertura. Va a hacer las partidas y los análisis, ¿verdad? Porque tiene que incluir análisis de todas las transacciones, que son 20 operaciones las que hay que hacer luego va a mayorizar y va a ser el balance de comprobación tal cual lo estamos haciendo ahorita y al final va a ser el estado de resultados la información del estado de resultados usted la va a sacar de aquí del balance de comprobación donde usted le van a quedar si se ordena correctamente todas las cuentas de resultados le van a quedar al final y otro detallito es que al final del ejercicio se especifica el inventario final porque en el estado de resultados usted va a usar como inventario inicial el inventario que aparece en el balance, este, ¿no? Ese va a usar como inicial. Y el final se lo va a dar el ejercicio al final, ¿verdad? Al final como un dato adicional, en una nota al pie va a decir el inventario final es de tanto. Eso aclarando eh, lo, del, lo del parcial. Eso me lo va a entregar usted el 16 de diciembre. O sea, va a tener exactamente un mes para trabajarlo. La otra semana y las semanas que faltan antes de las semanas parciales ya no vamos a tener clase. Usted se va a dedicar a resolver el parcial. No digo que nos vamos a reunir a esa hora de la clase para ver las dudas, porque yo siento que cada quien tiene las dudas en diferentes momentos y en diferentes cosas. Entonces, usemos el WhatsApp, así como han hecho algunos que me han estado consultando sobre algunas cosas. ¿Va? Ahí me escribe el WhatsApp o me manda un audio. Eh, sí le voy a solicitar que cuando me haga la consulta me especifique eh, la fecha de la transacción, ¿verdad? Para que yo me ubique en el ejercicio de qué partida me está hablando y qué es lo que usted no puede hacer. Estoy para servirles. Y la idea es que estamos ahí jugándonos el 20% de la nota final. Qué es lo que vale el segundo parcial. Lo mismo que el segundo laboratorio, vale 20 y 20. Porque el segundo, el, perdón, el tercer parcial y el tercer laboratorio prácticamente son el 40% de la nota final. Entonces, es importante que no perdamos la, la fuerza y que hagamos el último esfuerzo para salir ya con la materia. Bien, vamos ahora a comenzar ya habiendo aclarado eso y si hay alguna duda adicional, pues me la hacen saber por WhatsApp. Eh, vamos a hacer lo siguiente fíjese bien yo voy a usar fórmula porque estoy conectado en, en, en Excel no ahora eso es otro detalle verdad ya lo había mencionado la clase pasada pero lamentablemente en la clase pasada solo vi, eh, habíamos cuatro personas y por lo tanto habían solo tres alumnos no yo sé que todos tenemos algunas dificultades estábamos terminando el laboratorio y todo lo demás pero eh, yo aclaraba de que ese ejercicio del parcial me lo pueden hacer en Excel o si usted quiere otro tipo de aplicación, pero yo sugiero que sea en Excel, ¿no? Así usted le va a resultar un poco más, más rápido algunas cosas, más práctico estarlas haciendo a mano. Ya cumplieron, como decían antes, cuando lo llevaban uno al cuartel, pues ya cumplieron la platada y ya hicieron varios ejercicios a mano. Entonces ya es justo que ahora lo hagan en Excel y me lo manden a mi correo, no me manden documentos al WhatsApp, que no hay ningún problema, pero el problema del WhatsApp es que a veces uno no descarga lo que usted manda el mismo día que usted lo manda. Y algunos tienen como costumbre vaciar el chat cada cierto tiempo, entonces cuando vacían el chat y yo no he descargado el documento, entonces se pierde el documento, yo ya no lo tengo en mi poder. Y eso me ha pasado con alumnos de otra universidad que me mandaron al laboratorio. Eh, vaciaron el chat antes de que yo pudiera descargarlo, y pues hoy hay problemas con que no les he puesto alguna nota ahí en el sistema. Entonces, para evitar eso, mejor el, el, el correo, aparte que es mucho más formal el correo. Bien, nos vamos a ir a la T de mayor, vamos a hacer ahorita lo de la caja. Vamos a comenzar con la caja. Y le vamos a colocar, fíjese bien, en las sumas. Eh, donde dice debe y dice haber, ahí vamos a colocar los movimientos de acuerdo a la T. O sea, todo lo que tiene en el debe, el movimiento del debe, que sería este en este caso, y todo lo que está en el haber, eh, para empezar, ¿no? Vamos a ver. Entonces, yo voy a poner acá igual, y me voy a ir acá aquí. Esto, esta técnica la pueden usar ustedes también para el ejercicio que van a desarrollar, ¿no? Vincular con fórmulas los, los, las hojas. Ayuda de tal manera que si usted cambia un dato en una de las hojas, pues automáticamente le cambian los datos en las demás hojas. Eh, nos vamos a la mayorización y caja tiene un movimiento deudor de 14,704. Y luego en el haber, el movimiento que tiene caja es de 2,000. ¿verdad? Entonces 2,000. Y de una vez establecemos el saldo. Nosotros sabemos que como el debe es mayor que el haber, el saldo va a ser deudor. ¿Verdad? Eso ya lo sabemos y de hecho todas las cuentas de activo dijimos que su saldo siempre es deudor. Y usted puede hacerlos restando estas dos cantidades, si usted lo desea hacer así o trayendo o como decimos buen Salvador, jalando el saldo de la T. Aquí está el saldo de caja y lo traigo hasta acá, ¿no? Ahí tenemos entonces que tiene debe, en el debe tiene 14,704, en el haber 2,000 y tiene un saldo deudor de 12,704. Luego hacemos lo mismo con bancos. Vamos a ver bancos. Y tenemos acá un movimiento deudor de 57,800. Y un movimiento acreedor de 23,479,75. Y el saldo de bancos también es deudor y es de 34.320.25. Ya tenemos el saldo de bancos. Luego vamos con deudores comerciales. Deudores comerciales, según la mayorización, vemos aquí más abajito.

Luego vamos con el crédito fiscal. El crédito fiscal tiene un movimiento deudor. Aquí lo tenemos de 210. Y un movimiento acreedor de. No, ya me equivoqué. Perdón. Perdón, que ya me equivoqué. Y eso pasa, ¿no? Aquí lo Vamos a borrar esto. El... Aquí me equivoqué, me equivoqué de cuenta. Eso puede pasar. A veces es bueno que dé el error porque de esa manera usted, yo le puedo explicar cómo eh, técnicas para detectar los errores. ¿no? Pero bueno, aquí dice que el crédito fiscal, me había ido más arriba al, al débito, tiene un momento de deudor de 1.339. Y el movimiento acreedor, bueno, usted en su cuaderno no le pone nada, va. Yo sí lo voy a vincular porque aquí es un saldo de cero. Y por lo tanto, el saldo de, de crédito fiscal es el mismo movimiento deudor. Algo bien importante, bien interesante es de que en, como Excel está basado en, en cuestiones matemáticas. Y. En Excel, una celda vacía, fíjese bien, no necesariamente es igual a cero. Por ejemplo, acá yo tengo, aquí usted ve el signo de dólar y hay una rayita. Eso quiere decir que ahí es cero, en el formato de contabilidad, porque ese es el formato eh, de número que se utiliza, que el de contabilidad, porque está también el, de, el formato de moneda, que no es igual. El formato de moneda eh, le pone el signo de dólar pegadito al número. ¿verdad? mientras que el, el formato de contabilidad le alinea el, el signo de dólar, se lo alinea con, con los demás signos de dólar de las otras cantidades y alinea todas las cantidades, unidades, más unidades y todo, como decíamos allá en, en primaria, ¿no? Eh, le voy a decir sí, rapidito, dado que hoy no hay mucha prisa con el tiempo, tenemos tiempo suficiente. Por ejemplo, acá le voy a cambiar el formato, mire, le voy a poner formato de de número, no de de moneda mire, el signo se lo trae aquí pegadito al número y ya me pone 0.00 y si yo le cambio el, modo, el formato al número simplemente le quita el signo de dólar y le puedo poner otros formatos que en este caso no tendría sentido hacerlo porque eh, no es fecha ni es hora eh, si le pongo el signo de porcentaje, pues solamente me le pone el signo de por ciento a la par. Ahora bien, vamos a volver al formato original, que es contabilidad. Eso para lo que van a hacer también, eh, apliquen eso de los formatos, de Formato de contabilidad es el que le tienen que dar ustedes a la información numérica que presenten. Pero lo que les quería decir es de que en, en, en Excel no necesariamente. Eh, cero equivale a una celda vacía si la celda está vacía está vacía y eso no es igual a cero ¿verdad? o sea que una celda no tenga nada no significa que sea cero necesariamente lo que hay ahí hay nada y nada es nada o sea no, no, con alguna fórmula usted referencia a una celda que no tenga nada le va a dar error en algunos tipos de fórmula pero si tiene cero la referencia le va a dar cero, que es lo que, lo que está en la celda. O sea, no es lo mismo cero que nada. en Al menos en Excel. Y en matemáticas sí es también. ¿Verdad? Pero bueno. Ya habiendo hecho esa aclaración, eh, sigamos. El inventario dice que tiene un movimiento deudor de 25.000. Tiene un movimiento acreedor que es igual a, a cero. Por lo tanto, su saldo es 25 mil. No se olvide que este inventario es el que usted va a colocar como inventario inicial en el ejercicio del parcial, ¿verdad? Porque es, ese sería el inventario inicial y al final se lo va a dar el ejercicio, valga la redundancia, al final. El edificio tiene un movimiento deudor de 100.000 mil y un movimiento acreedor, eh, creo que lo vamos a ir haciendo más práctico, el edificio no tiene movimiento acreedor, entonces le voy a poner cero de una vez. Y al tener cero, obviamente el saldo es igual al movimiento deudor, o sea, no hay necesidad de estarse complicando, solo trasladamos los 100 mil pesos ahí. Cuando la cuenta solo tenga movimiento a uno de los dos lados, pues ese movimiento es exactamente igual al saldo. Pero luego llegamos a creadores comerciales y aquí la cosa ya cambia. ¿Por qué? Porque estas cuentas son de pasivo. Pero igual, vamos a ver si tiene movimiento deudor. Creadores comerciales tiene 12,500 dólares de movimiento deudor. Y tiene eh, movimiento acreedor de 22,557. Y, tal como nosotros hemos dicho en la teoría, eh, las cuentas de pasivo tienen eh, su movimiento acreedor siempre es mayor que el deudor. Y por lo tanto, el saldo va a ser acreedor. Ahí cambia de, de columna. El saldo se vuelve acreedor. Y de hecho es 10.000 y la Juana. ahí, ¿no? Bien. Eh, nos vamos a documentos por pagar. Igual buscamos el, el movimiento eh, deudor. No tiene cero. Y el movimiento acreedor, en este caso sería eh, 20,800. 20, y aquí, pues, en mayor complicación, solo trasladamos el, el movimiento acreedor como saldo, ¿no? el da lo mismo. Y. Seguimos con acreedores varios. Acreedores varios dice que tiene un movimiento eh, acreedores varios dice. Acreedores eh. varios tiene un movimiento acre, deudor de cero y un movimiento acreedor de mil cuatrocientos 50, quiere decir que su saldo va a ser igual al movimiento, que sería lo mismo acá. Solo trasladamos el saldo. Luego viene el débito. El débito fiscal. Que tiene, veamos el débito fiscal. Ahí sí hay de los dos lados: 210.60 y el movimiento acreedor que sería 2.800. Ahora, aquí usted puede perfectamente calcular el saldo, sabiendo que el saldo, el movimiento acreedor es mayor que el deudor, siempre se resta el mayor menos el menor. Y en este caso usted dice, bueno, igual a este menos este. Y eso le da 2.597,40, que es el saldo que tiene débito fiscal, ¿verdad? O sea, no necesita usted. Eh, irlo trasladando de la de la de la de la T aquí mismo puede ir haciendo los cálculos de hecho así lo vamos a ir haciendo solo vamos a ir jalando los movimientos y el saldo lo vamos a ir calculando directamente Retenciones y percepciones dice que tiene un un movimiento deudor de cero y un movimiento acreedor de 15. Quiere decir que el saldo es. Es 15, ¿no? 15. Préstamos hipotecarios. Los préstamos hipotecarios tienen. Vamos arriba. Ahí sí hay movimiento deudor y acreedor. Entonces, movimiento deudor. Préstamos hipotecarios son 5.500. Y préstamos hipotecarios tienen un, un movimiento acreedor de 100.000. Por lo cual su saldo sería igual a este menos este. 94.500. Luego capital social pagado. Tiene cero acá. Y tiene un movimiento acreedor de 50 mil. Por lo tanto, su saldo sería 50 mil. Y luego vamos a las cuentas de resultado. Compras. Tiene un movimiento deudor de 8,900. Aquí tiene cero. Y por lo tanto, su saldo es 8,900. Las cuentas de resultados generalmente solo van a tener movimiento a uno de los dos lados por su misma naturaleza que siempre se cargan o siempre se abonan, ¿no? Por ejemplo, gastos de compra, por ser gastos, su saldo siempre es deudor y por lo tanto siempre va cargada. Entonces, solamente traemos. Eh, el valor del movimiento acá. Y el saldo sería, ya me equivoqué con compras, ¿verdad? Me equivoqué. Son cositas que pueden pasarle, ¿no? Acá está equivocado porque el saldo no es acreedor, ¿verdad? La cuenta compras tiene un saldo deudor. Aquí había un error. Deudor, deudor. Gastos de distribución, tiene un movimiento deudor de 3.250. Por lo tanto, su saldo sería igual a 3.250. Gastos de administración, igual. Acá lo tenemos y el saldo sería igual a esa cantidad. Y los gastos financieros de la 4401, y su saldo sería igual a esa cantidad. Aquí no, aquí siempre van a tener cero. Cero. Luego las ventas, que esas tienen, aquí tienen cero y sus movimientos son acreedores. Acuérdense que las ventas siempre se abonan y por lo tanto su eh, movimiento siempre es acreedor. Y acá el saldo sería acreedor, ¿verdad?, y la rebaja ahí si es al revés, su movimiento es deudor. Y su saldo va a ser deudor también. Y ahí tenemos ya trasladado al, al balance, que yo se los voy a mandar, no se preocupe si no lo logran copiar, no es ese la idea es que usted sepa cómo se hace. Ahora, para comprobar si esto está correcto, tenemos que hacer la suma de todas las columnas. Y la columna del debe debe ser igual al haber y la del deudor debe ser igual al acreedor. Veamos si es cierto. Sumamos todo el debe y nos da 258.706.25. Sumamos el haber. Nos da lo mismo. Estamos bien. Y luego sumamos el deudor, todos los saldos deudores nos da 200.981,90 y todos los saldos acreedores nos da lo mismo, ¿verdad? Entonces, estamos bien. Si hubiéramos dejado una de las cantidades que habíamos puesto equivocadas, no nos hubiera cuadrado y tuviéramos tenido que revisar dónde estaba el error. El error puede estar en la partida, puede estar en la mayorización, puede estar en el traslado que hicimos de la mayorización al balance de comprobación. O puede estar en las tres etapas. A veces hay errores mixtos que vienen en la partida de un error, luego en la mayorización se comete otro error y en el balance se comete otro error. Entonces hay tres errores combinados. Eh, ahí es más complicado eh, verificarlos. Entonces hasta ahí vamos a llegar y vamos a hacer una cosa. Estaba pensando que el próximo lunes vamos a tener una sesión. Y lo que yo necesito, porque como yo le voy, a lo mejor lo vamos a dejar para el otro miércoles, para dar una semanita, un poquito menos de una semana. Como yo le voy a enviar hoy mismo en la noche, le voy a enviar el, el, el parcial, entonces empieza a trabajarlo, ¿verdad? En estos días, no deje para el último día todo. Y el miércoles que viene, que no recuerdo si es 23 o 22 por ahí, nos vamos, vamos a reunir y traiga todas las dudas que tenga y las hacemos así en una sesión. ¿Verdad? Así, ustedes charlando conmigo, miren, licenciado esto, y así aprendemos todo. Por ahí vamos a llegar por hoy y yo les envío el, el balance ya resuelto. Muchas gracias, cuídense. Gracias, Nick. buenas noches. Buenas noches. Gracias, Liz, buenas noches.